Saludo a todos, vamos a dar inicio. Mi nombre es Héctor Hugo Febres, trabajo en la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Muy bien, el día de hoy vamos a tratar sobre licencias y permisos para exportación. Realizaremos, la capacitación va a contener dos partes, una parte teórica para ver en qué parte se gestionan estos trámites, estos permisos a través de la BUCE, y finalmente realizaremos un caso sobre exportación de alimentos de Digesa. Muy bien, entonces, todas sus preguntas lo hacen llegar a través del chat y ya me harán llegar al final de la capacitación, al final de la charla, responderemos las capacitaciones y si algunas no se logran, pueden hacerme llegar a través de Sergio. Muy bien, iniciemos. Muy bien. Quiero tocar el tema básicamente que es la BUCE. La BUCE es una herramienta de facilitación de comercio del exterior. Muy bien. Está administrada por el Mincetur. ¿Qué contiene? ¿Qué hace esta herramienta que facilita el comercio, ¿no? Básicamente lo que ha permitido es mejorar los procesos, reducir las transacciones comerciales y esto disminuye los costos de los servicios, de los procedimientos administrativos que se gestionan a través de una entidad de control. Muy bien. Esto quiere decir que si para comercializar una mercancía en un tránsito internacional de importación y exportación se requiere un permiso, este permiso se gestiona a través de la UCE y la entidad correspondiente emite los resultados y responde al administrado. Muy bien, todo basado en tecnología de la información. Muy bien, y lo único que se requiere es una plataforma web. Muy bien. ¿Quiénes participan? Es un resumen básico, iremos detallando uno por uno. Tenemos, por ejemplo, los servicios principales que ya la BUCE tiene hoy en la actualidad. La plataforma inició en 2010 con mercancías restringidas, el color rojo, y participaban todas. Inicialmente, pues, se empezó con Digesa, con Senasa, Digemil, y así sucesivamente iniciaron la incorporación de hoy, que hoy en la actualidad se tiene como 16 entidades para mercancía restringida. Asimismo, en 2013 inició las operaciones con origen y ahí participan pues todos los exportadores que necesitan emitir un certificado de origen y a través de las cámaras de comercio exterior. Y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, iremos mencionando algunos servicios o algunos procesos principales que tiene la plataforma BUCE cuando uno gestiona los trámites a través de esta herramienta. Muy bien, tiene un mecanismo de autenticación, es un mecanismo de seguridad. Este mecanismo funciona con la clave SOL de aduanas, de SUNAT. Muy bien, todo exportador, todo importador, toda persona natural, toda persona jurídica tiene una clave SOL, tiene un RUC, una clave SOL, una contraseña. Si no lo tienes, lo gestionas de manera virtual en SUNAT. Entonces la BUCE se cuelga sobre este motor, sobre este mecanismo de seguridad para validar. Es un mecanismo de seguridad. Muy bien. También tiene los procesos bancarios. Hoy en día todos los procesos, todos los TUPAS, todos los procedimientos administrativos que se gestionan a través de esta plataforma se pagan en el banco privado. Ya no tienes que hacer tu cola en el Banco de la Nación como se solía hacer antes. También tienes el pago electrónico. Hoy en día ha subido el incremento del uso del pago electrónico porque usas la pasarela de pagos de aduanas, donde pagas tus impuestos, tus tributos, tus pagos arancelarios de tus exportaciones, de tus importaciones. Muy bien. Ahí se usa esta plataforma. Muy bien. Todas las personas jurídicas básicamente tienen cuenta corriente y afilian esta cuenta corriente para usar este mecanismo. Y hoy en día está incrementando el uso, ¿no? Porque es como pagar por teléfono una banca móvil. Muy bien. Tiene los mecanismos de notificaciones y los sustentos. Esto quiere decir que si en el transcurso de la operación de tus trámites, el evaluador de la entidad encuentra una observación, entonces te notifica a través de la plataforma de tu buzón. Ya no tienes que ir a recoger la notificación para que puedas subsanar, llevar a tu empresa, subsanar las observaciones y luego llevar a la entidad. No, todo a través del mecanismo electrónico de la plataforma. Muy bien. Muy bien, aparte de los certificados digitales, muy bien, casi todos los procedimientos administrativos relacionados al comercio exterior
se han digitalizado. Interoperabilidad, ¿por qué? Porque todas las entidades están conectadas con la BUSE. No solo así, sino jalamos información como de aduanas, jalamos información de otras entidades para validar la información que la entidad requiere. En ese sentido, finalizado el envío del trámite, toda la información que viaja hacia a la entidad y al evaluador, de alguna manera está validada. Muy bien. Los certificados de origen y sus certificados fitosanitarios digitales son mecanismos que están ya incorporados en el marco de la Alianza del Pacífico. Esto quiere decir que el certificado viaja automáticamente de entidad a entidad y el usuario lo obtiene de manera automática, muy bien, sin necesidad que exista intermediarios en el camino. Muy bien. En el marco de la alianza solamente están participando México, Colombia, Chile y obviamente Perú. Esto con el tiempo creemos que se va a ir incorporando porque son muy buenas prácticas. Y las capacitaciones virtuales ya desde el año 2020 y este año se están realizando de manera virtual y lo encuentras en la página de la BUSE. Muy bien. Muy bien. Mencionarles así de manera rápida cuáles son los beneficios que la BUSE ha traído. Podemos monetizar cuáles son los ahorros. Es enorme y simplemente con el hecho de decir que ya no me tengo que trasladar a la entidad a hacer un trámite, no tengo que hacer cola, no tengo que hacer cola en el banco para pagar el trámite, es un ahorro enorme en tiempos y recursos. Muy bien. De otra manera también agiliza los trámites. ¿Por qué? Porque el trámite que envías va directamente a la bandeja del evaluador. Ya no hay intermediarios que la parte administrativa, que está en el camino, que lo firma la parte legal, que lo pasa al uno, que lo pasa al otro. No, directo al evaluador para que el evaluador gestione los trámites, ¿no? De esa manera, el uso eficiente de los recursos, tanto de parte de las entidades como de las empresas privadas. Mayor control y mayor seguridad. Obviamente, toda la información está ahí, está disponible para la entidad para que puedan analizar y evaluar esa información, ¿no? Y la satisfacción del usuario. Obviamente, en muchas encuestas se ha encontrado pues, que sí, este mecanismo de alguna manera te ha facilitado. Y eso, en eso que la BUSE ya sigue pensando en una BUSE 2 para mejorar esta satisfacción. Muy bien. Ahora sí, vamos a mencionar de manera rápida cuáles son estos servicios principales que ya la BUSE ha iniciado. Recuerden que el 2010 inicia sus operaciones con mercancías restringidas, que lo he puesto para la parte final, porque ahí vamos a hacer el caso. Y se tiene uno de los componentes que inició el 2013, es el componente de origen. El componente de origen permite emitir certificados de origen de manera, vamos a decir, no es obligatorio para una exportación, pero sí es requerido por el importador. Entonces, este certificado tiene una finalidad de obtener beneficios tributarios en base a los tratados internacionales y a los acuerdos comerciales. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, el certificado dicen, muy bien, ¿sabes qué? Necesito el certificado porque me voy a beneficiar de un monto arancelario. No voy a pagar un impuesto, entonces te exigen de alguna manera, ¿no? ¿Cuándo no sería necesario? Cuando el país no lo requiera. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos y Corea del Sur son autocertificación. No necesitas hacer por la BUSE, pero lo puedes hacer manualmente. De alguna manera lo vas a hacer. Su costo es de 36 soles, es bastante cómodo. No es muy... El componente portuario, si ciertamente nació en 2015 ya en la BUSE, con gestión de naves, esta plataforma permite al usuario registrar la información de manera anticipada de la escala de la nave ya en un determinado puerto, fluvial o marítimo. ¿Ya? Esta se transmite además de forma simultánea a todas las entidades vinculadas al despacho de naves. Y ahora mencionaremos que estas adicionalmente se tienen las autorizaciones. Esta plataforma, pues, permite obtener licencias, permisos, certificados y otras autorizaciones necesarias y previas a la escala de la nave. Muy bien. Entonces, queremos mencionar aquí cuáles son estas entidades de manera, pues, la autoridad portuaria, tienes migraciones, tienes Diresa. Cuando una nave mercante arriba al puerto,
hay un trámite que se llama el arribo. Luego del arribo, la nave pues hace descargas y cargas de mercancías y luego tiene un zarpe la nave, ¿no? Entonces, en todas esas etapas y esos procesos, las entidades competentes a esto opinan. Muy bien. ¿Quiénes son los que manejan básicamente el componente portuario? Son los agentes marítimos. No está directa, no es manejado por el exportador ni por el importador. ¿Por qué? Porque obviamente sí, la nave lleva tu mercancía, la nave lleva tu importación, tu exportación, pero el agente marítimo es el representante legal en el país de una naviera, el cual gestiona el movimiento de los contenedores, básicamente. Por eso es el agente portuario, es el rol importante en este componente. Muy bien. Adicionalmente, ya desde a fines del 2019 y el lanzamiento de esta plataforma Perú Marketplace, Epimex lo vamos a mencionar después, el Perú Marketplace fue un proyecto desarrollado con la cooperación COICA. Hoy en día, en coordinación con PromPerú tiene la misión de realizar la promoción de esta plataforma, la promoción nacional, la promoción internacional en todos los medios y con todos los recursos que puedan para que los pequeños empresarios, sobre todo pequeñas y medianas empresas y microempresas, puedan tener contacto internacional a través de esta plataforma. Hoy en día ya en la plataforma se tiene más de 1.200 usuarios, un promedio de 1.000 empresas que están promocionando sus productos. Hay más de 5.000 productos en esta plataforma. Muy bien. Seguidamente, en el Epimex, que están vinculados con estas herramientas porque nacieron juntos, todo lo que puedas realizar en el Perú Marketplace finalmente entra a esta plataforma y también entra de manera manual, mejor dicho, por ventas nacionales, para que puedas gestionar y controlar de manera ordenada todas tus actividades productivas y la información que genera dentro de una operación productiva. Esto quiere decir, por ejemplo, si compras un producto, vas a vender un producto, ¿qué necesitas para vender este producto? Necesitas producir, necesitas comprar insumos, necesitas comprar materia prima, necesitas gestionar la producción, liquidar la producción, llevar al almacén el producto terminado, hacer asientos contables de los movimientos y de los cardex. Esta plataforma es como un ERP y está dirigido para las micro y pequeñas empresas. Mencionar que las medianas y las grandes empresas tienen sus propios desarrollos, tienen sus propios sistemas. Muy bien. Inicialmente seguimos con dos sistemas más que ya este año han empezado a funcionar. Es el mío. El mío es un módulo de intercambio de información entre los operadores de comercio exterior. Básicamente, quienes trabajan aquí son los agentes de aduanas, los agentes marítimos, los importadores y los exportadores que traen mercancías a través de un contenedor en una importación. ¿Y qué procesos se manejan aquí? Es el endoso en procuración y la autorización comercial. El endoso en procuración es el mecanismo de firmar detrás o espaldas del documento BL para que de alguna manera autorices, ¿no? Dice, autorizo, dice, endoso esta mercancía al agente de aduanas para que pueda gestionar el retiro de un almacén aduanero. Eso es lo que significa en sí el endoso. Yo te endoso para que tú de alguna manera retires esa mercancía en mi nombre. Y la autorización comercial es gestionar que el agente de aduanas gestione ante un agente de carga y un agente marítimo o ambos. Ya el permiso, mira, aquí tengo endosado, ya me ha autorizado que pueda retirar esta mercancía en nombre, por lo tanto me tienes que dar a mí ahora la orden para sacar ese contenedor. Esos dos procesos se ven en este formulario. Y el mismo es un módulo de información sobre los servicios logísticos de comercio exterior. Básicamente es un tarifario donde el importador y el exportador pueden ingresar y seleccionar el proceso y ver cuáles son los costos con los cuales se están realizando todos estos servicios, ¿no? Hay un montón de servicios, servicios de aduanas, servicios marítimos, servicios de almacenaje, servicios de transporte y así sucesivamente. A fines del 2000, de este año, 2021,
ya van a estar casi todos los operadores de comercio exterior. Los primeros que ingresaron, los agentes marítimos, los agentes aduaneros, y así sucesivamente están ingresando basado en el reglamento. Muy bien. Y quería mencionar el otro componente importante, el primer componente que nació en 2010, mercancías restringidas. ¿Por qué mercancías restringidas? Obviamente, el Perú comercializa las restringidas y no las restringidas. En todos ellos son productos de importación y exportación. Sin embargo, las restringidas, de alguna manera, la palabra mismo dice, necesita un permiso y una autorización de una entidad de control, una entidad competente, para que pueda tener tránsito, digamos. Por ejemplo, en tal caso cualquiera podría comprar armas, comprar y vender armas, importar y exportar armas. Entonces, alguien tiene que tener un control porque de alguna manera estas mercancías pueden dañar la salud, pueden dañar el medio ambiente. Los medicamentos, ¿no? Las vacunas, ¿no? Nadie puede traer así por así, a diestra y siniestra, aparatos médicos, vacunas, medicamentos, ¿no? Cosméticos que pueden dañar la piel. Entonces, alguien tiene que opinar. Y así sucesivamente, también con los alimentos, ¿no? Imagínate, pocos alimentos saben en qué condiciones pongo al mercado. Entonces, alguien tiene que tener un control sobre eso. A eso es restringido. ¿Sí? Bien, he puesto algunas palabras aquí, suelen mencionarse a veces el administrado, que en realidad es el usuario, importador, exportador, en adelante mencionaré importador o exportador, mencionaré, pero ellos son los administrados. Entidades de control son las entidades básicamente que vamos a mencionar ahora, cuáles son las principales entidades con las cuales trabajamos. TUPA es un procedimiento administrativo. Hablaré de SUCE, que es el número de la solicitud, ya del trámite que se realiza en la ventanilla única. Y el documento resolutivo es básicamente la respuesta final del trámite administrativo. Con esto se da un documento y se finaliza, digamos, el procedimiento administrativo. Muy bien. Vamos a ver ahora algunas entidades de control en las cuales participan y se hacen gestiones y permisos y autorizaciones. Muy bien. En el caso de Digesa, vamos a centrarnos básicamente, tienen que ser todos los procesos, todos los productos, alimentos, vamos a incluir juguetes y escritorios, que tienen procesos industriales, muy bien, procesos industriales, por ejemplo, mediante el café o la fruta, el café podemos ponernos en la condición, no, porque el café no lo puedo comer, pero sí lo puedo tomar, el ejemplo básico del café, ya, el café, ¿lo puedo tomar? Sí, ya, es un alimento, vamos a ponerlo en un alimento, la clasificación de alimentos, sí, pero eso va para SENASA, si el café ha sido procesado, industrializado, molido, tostado, embolsado, ya necesita un registro nacional para venta internacional y un permiso de exportación para exportar. De la misma forma, también, si quieres importarlo, ingresar al mercado nacional, necesita sus registros sanitarios. Claro, pero ¿qué es el registro sanitario? Siempre lo hemos escuchado, cuando entras a un centro comercial y agarras y analizas el producto, si tiene algún catálogo, alguna indicación, algún permiso, ahí sale el registro sanitario. Y debemos tener toda esa costumbre, ¿no? Es una costumbre de calidad, una costumbre que debemos adquirir nosotros de consumir un producto que esté registrado, que tenga registro, porque de alguna manera sí te está garantizando que el producto se puede consumir. Muy bien. Ahí entran los grandes grupos, ¿no? Que son los juguetes y útiles de escritorio y los registros sanitarios de alimentos. ¿Qué importación y exportación se clasifican? Muy bien. Vamos a ver un caso de esto al final. Digemit. Había mencionado algo de Digemit. Por ejemplo, las vacunas, ¿no? Que están de moda, los productos biológicos, ¿no? No cualquiera, y estaba esto mucho de moda en estos meses, no cualquiera puede hacer la importación de estos productos porque podría hacer daño a la salud, no podría generar conflictos, problemas. Muy bien, por lo tanto, Digemit autoriza los permisos, los registros sanitarios, medicamentos son registros sanitarios, en cosméticos se llama notificación sanitaria, esto adoptado por la comunidad andina, notificación sanitaria, un registro sanitario para medicamentos. Finalmente son permisos y autorizaciones. ¿Qué productos se comercializan aquí? Medicamentos,
dispositivos médicos, todo lo que son aparatos médicos, ¿no? Ah, muy bien, acá tienes, han entrado un gran grupo dietéticos, edulcorantes y establecimientos. Este proceso es importante porque quiero mencionar aquí, la persona que quiere entrar en este mundo tiene que realizar este procedimiento administrativo, establecimientos. Quiere decir, tengo que declarar yo, ¿qué voy a hacer? ¿Una droguería o un laboratorio? ¿Una droguería para comercializar los productos, importar o exportar los productos? ¿O un laboratorio también para importar o exportar, pero adicionalmente para fabricar los productos? ¿Muy bien? Entonces, no cualquiera puede comercializar estos productos, como estábamos viendo arriba, probablemente en Senasa o hasta en Digesa, algunos productos no necesariamente tengo que ser una industria declarada para hacer una exportación, pero en Digemit sí, muy bien. Puede existir excepciones a la regla, sí, algunos procedimientos excepcionales, como en el caso de la pandemia, podías exportar mascarillas, guantes, alcohol, esas cosas. Sí hay productos excepcionales para medicamentos que son de tu uso con receta médica. O sea, hay procedimientos excepcionales que no necesitan. Imagínate, ¿no? Me tengo que traerme un medicamento y que lo encuentro en el extranjero por mi salud, por mi enfermedad, y te digan, no, tiene que ser un laboratorio y una droguería. No calza, no cuadra, digamos, ¿no? Entonces no tiene sentido. Muy bien. Entonces, por eso hay excepciones a la regla. Algunas, no todas. Muy bien. Luego tenemos Sanipes, muy parecido al caso que vamos a ver, Digesa, que son productos que controlan a procesos industrializados. Alimentos, sí, pescado es un alimento, está industrializado, sí. ¿Por qué no está el pescado dentro de Digesa? Está separado porque recuerden que el Ministerio de la Producción controla lo que es la pesca, la industria de la pesca, por lo tanto en Sanipes se controla todo lo que viene a ser relacionado con la pesca. ¿Y cuáles son los trámites que existen en Sanipes? Está claro, ¿no? Hay autorizaciones, así como nombre, yo quiero sacar una autorización, finalmente sale una resolución de una autorización. Hay registros sanitarios, es como un registro sanitario, muy bien. Permisos de pesca, o sea, no cualquiera va a sacar su embarcación y se va a meter a la pesca, ¿no? Tienes que estar registrado para si está en el Ministerio de la Producción. Licencias de operaciones, lo mismo, ¿no? Para poner implementar fábricas o algunas operaciones de pesca, ¿no? Los terminales pesqueros, ¿no? Habilitaciones también. Muy bien. Certificados sanitarios. Certificado de libre venta. Vamos a mencionar bastante el certificado de libre venta seguro más adelante, pero es un certificado que de alguna manera te garantiza que tu producto se comercializa a nivel nacional. Alguien te puede decir, mándame tu certificado de libre venta. Ah, sí, pero el certificado de libre venta está amarrado al registro sanitario. O sea, yo no puedo sacar un certificado de libre venta si no tengo el certificado sanitario, porque de alguna manera te está diciendo, ah, sí, este producto se comercializa. ¿Bien? Muy bien, pero te lo piden a nivel internacional, incluso en la Comunidad Europea, solo con el certificado de libre venta podrías realizar las exportaciones, porque de alguna manera sí te está diciendo, ah, sí se vende en tu país, sí se consume en tu país, sí tiene registro sanitario en tu país. Imagínate, sacar un registro sanitario, no sacar un registro sanitario y exportarlo. Sí, pero a veces cuando en la exportación te dice, ah, envíame esto, definitivamente tienes que gestionar el registro sanitario. Muy bien, se amarran algunas cosas. En el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tenemos básicamente todo lo que tenga que ver con comunicaciones. Existen los procedimientos para equipos y aparatos de telecomunicaciones, sistemas de radiantes, equipos y aparatos de comunicaciones para servicios públicos y privados y centrales privadas como servidores y telecomunicaciones. Lo que radica básicamente aquí, ¿cómo detectar si este producto definitivamente va a entrar al Ministerio de Transporte y Comunicaciones? Es que si este producto emite alguna onda o radiación electromagnética o eléctrica, definitivamente este producto va a tener que sacar el permiso o uno de estos procedimientos que se está viendo aquí, ¿no? Inscripciones de casas comercializadoras, permiso de internamiento para ingresar o salir, por ejemplo. Cuando hay la carrera del Dakar, un tiro aquí en la grabación de los Transformers, han entrado muchos equipos y aparatos de telecomunicación, entonces hacen un permiso de internamiento temporal, por ejemplo, ¿no? Solamente estoy entrando para hacer las grabaciones, luego me llevo los equipos. No lo voy a vender, muy bien. Y los que sí entran definitivamente,
Sí, tienes que sacar porque ahí se pagan impuestos. Recuerden que estamos pensando desde un punto de vista de negocio. Si estoy pensando en que me voy a comprar un teléfono o un aparato específico, bueno, ahí sí no necesitas hacer casa comercializadora, ¿no? Porque estás exportando uno, digamos, para tu uso, un teléfono para tu uso, digamos, ¿no? Entonces, muy bien, mencionamos ahí eso. Sukamek, había mencionado al inicio las armas, ¿no? Armas, municiones, explosivos, pirotécnicos. Por ejemplo, ya se viene diciembre. Los pirotécnicos en el país ya deben estar ingresando. No es momento en las empresas que en este momento ya estén realizando los permisos y las autorizaciones para la importación de pirotécnicos. No, ya esto desde julio debe estar moviéndose los mecanismos, los permisos y las autorizaciones. Julio, agosto, en septiembre ya se debe estar haciendo la importación. En octubre y noviembre ya deben estar entrando a los almacenes los pirotécnicos. Ya para la comercialización entre noviembre y diciembre, para toda su distribución, digamos, ¿no? No se hace, digamos, en noviembre, se está haciendo la importación bien difícil, ya al contrario, en esta época ya está bajando porque ya todo está ingresando, digamos, al mercado nacional, ¿no? SENASA tiene muchos procedimientos administrativos y voy a mencionar tres importantes, muy bien. Está dividido en cinco o seis áreas principales, ¿no? Cuarentena animal, todo lo que sea animal, todo lo que sea vegetal, agroalimentario, productos pecuarios, insumos agrícolas y productos orgánicos. Muy bien. De esto vamos a salvar tres procedimientos importantes que podemos decir, ¿no? El certificado de SENASA 22, que es un certificado fitosanitario de exportación, involucra dos procesos importantes. El reporte de inspección, no estoy mencionando el 9, este 22 representa el reporte de inspección y el certificado fitosanitario. Dos procesos en uno. ¿Qué quiere decir? Te van a inspeccionar el contenedor, o sea, todo contenedor, el 100% de los contenedores que contengan productos naturales, productos en estado natural, sin procesos, sin industrialización, todos tienen que ser inspeccionados por un funcionario de SENASA. Y si sale canal rojo, se va a sumar un funcionario de aduanas. Y siempre tiene que estar tu agente de aduanas. Tú no puedes estar. Podrías estar si tu mercancía es pequeña, tú lo podrías movilizar. Pero si es un cargamento, un contenedor, tiene que estar tu agente de aduanas de entrada. El siguiente es el agente de SENASA, 100% para que valide, evalúe y te dé el certificado fitosanitario y la inspección, los dos juntos. Este es uno de los trámites de mayor demanda. El otro trámite de mayor demanda se suma el 9 y el 41, van juntos, porque primero tengo que hacer el 41, que es el fitosanitario, y lo tengo que hacer antes que el producto suba al buque. Ya cuando el producto sube al buque, yo ya debo tener el fitosanitario de importación. ¿Por qué? Porque así son los protocolos entre las entidades SENASAs de todos, de ambos países. Quiere decir que ya está arreglado esto. Uno, por seguridad. Imagínate, ¿no? Compro un producto X, está en travesía, ya subió al buque, está en travesía, está ya arribando al país y voy a hacer recién el certificado fitosanitario. Bueno, porque soy así. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Uno, ¿qué pasa si ese producto no entra al país? Por plagas, por emergencia sanitaria. ¿Qué vas a hacer con el contenedor? Por eso, tienes un mecanismo de seguridad. Además, ¿sí? Además, si lo haces después y si el producto ya te lo aceptan, hay una penalidad, hay un pago, hay un monto. Finalmente, cuando el contenedor arriba al país y se va al almacén, alguien de SENASA tiene que ir a inspeccionar. Y eso se hace el reporte de inspección con el SENASA 9. Y si salió canal rojo, definitivamente se va a sumar ¿quién? Uno de aduanas. Y sabes que tu agente de aduanas siempre tiene que estar ahí. Esos son los trámites más importantes de SENASA. Los tres suman una cantidad de trámites enormes. Muy bien. Finalmente, quiero mencionar sobre el proyecto BUCE 2. El proyecto BUCE 2 es una extensión de la BUCE, es un proyecto de inversión. Inicialmente puedo decir que el proyecto BUCE 1 nació con un proyecto de inversión de 6 millones a 6 millones y medio. Vamos a redondear, 7 millones de soles.
un proyecto de implementar la ventanilla única de comercio exterior. Y ahí ya tiene su gasto corriente, quiere decir que año a año tiene que tener un gasto de mantenimiento, que no es mucho, obviamente. Este proyecto BUCE 2 está involucrado por más de 210 millones de soles. O sea, saltas de 6 millones a una inversión de 210 millones. ¿Y qué contiene? Ya, porque de 6 millones a 210 millones es mucho. Entonces, ahí van a entrar nuevas funcionalidades, nuevos servicios de los procesos. Para empezar, los tres primeros que habíamos mencionado siempre, portuarios, restringidos de origen, se va a remodernizar. O sea, se va a usar nuevas tecnologías, nuevas plataformas. Si necesita ahí comprar software y hardware y todas las ciencias que necesitan estos sistemas, se tendrá que comprar. Muy bien. Luego está el diseño e implementación de sistemas de gestión de riesgos. Ustedes han visto el mecanismo de canales en su SUNAT. Quiere decir que si tú sacas un contenedor y salió canal rojo, mala suerte, salió canal verde, salió verde, libre. Ya, después regularizas con la documentación, solamente sale. Entonces, esos mecanismos deben funcionar para la BUCE, porque si hay un usuario que es exportador siempre, cotidiano, exportando lo mismo con frecuencia, yo creo que sus trámites deberían ser de forma automática. O sea, ¿para qué demorarse, pues, el plazo del TUP administrativo? O sea, uno va pensando, ¿no? ¿Para qué sirve la gestión de riesgos? Para eso, para que los mecanismos sean mucho más rápidos y sean mucho más automáticos, digamos, ¿no? Muy bien. También se ha pensado en el sistema de la comunidad portuaria. Esto va a abarcar no solamente con privados a privados, sino privados y públicos. El sistema portuario ya involucra una red, así como las ventanillas únicas, pero es una red de ventanillas únicas para puertos, entre puertos. Los puertos deben estar interconectados de esta manera. ¿Para qué? Para que desde aquí se gestione y se controle todo. Este es uno de los sistemas muy potentes que la UCE ya ha comenzado, ya con el plan director, que es un plan director, que es un, vamos a decir, una línea de trabajo, digamos, ya se tienen las bases ya para comenzar a licitar, digamos, con el proveedor internacional, para ponernos a la altura de los grandes países, ¿no? Que sus comunidades portuarias están interconectadas, ¿no? Porque el otro privado no está conectado, el otro del Estado, a duras penas o algo. Entonces, vamos a trabajar bajo una comunidad portuaria, una única ventanilla para los puertos, digamos, ¿no? ¿Sí? Sistemas para las zonas, gestión para las zonas económicas, esto ya está en desarrollo, digamos, están analizando los lineamientos para que se pueda administrar dentro de las zonas económicas, como Tacna, Paita y Matarani. Pero un marketplace lo hemos mencionado y el Epimix también lo hemos mencionado, sin embargo, en aquí se está haciendo mejoras, recomendaciones para que estas plataformas, porque mira, la tecnología va cambiando, los requerimientos cambian, ¿no? Ahora con este problema sanitario, el sistema cambia y dice, no, ahora lo quiero así. Entonces hay que hacer modificaciones y bajo este proyecto ya se están haciendo las licitaciones para mejorar estos sistemas. Muy bien. Observatorio logístico, ya hemos mencionado algo sobre el MIS, lo el mío, de alguna manera son observatorios de alguna manera que están aperturando las tarifas, la información disponible para el importador, para el exportador. Muy bien, esto, en eso consiste el proyecto BUCE 2. Muy bien, hoy vamos a iniciar el siguiente paso sobre Digesa y vamos a hacer uno, importación de alimentos, exportación de alimentos. Vamos primero con exportación. Si por ahí nos alcanza tiempo, podemos ver algo de juntos. Entonces, aquí ya voy a trabajar en base ya básicamente en mi plataforma, en mi sistema, y voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Vamos a poner mi pantalla y listo. Espero que se pueda ver. Estoy en la página de la BUCE. Muy bien. Vamos a poner buce.go.pe. Muy bien. Aquí está disponible el app. Pueden descargar esta nueva app en sus teléfonos celulares para que puedan desde ahí monitorear y hacer sus trámites. Muy bien, es muy práctico
Este año ya lo estamos empezando a promocionar, ya está incrementando el uso de esta plataforma, es bien práctico, se ajusta, ya no es de consola, digamos, porque antes tenías que hacer, sí, en una laptop o en una PC, porque no se ajustaba a los móviles, pero hoy en día ya se ajusta al móvil. Muy bien, está disponible la APP, esto quería mencionarles, por eso he iniciado nuevamente. Muy bien, entonces, muy bien. Aquí tenemos el botón ingresar. Puedes ingresar por este botón o esta manito que te da acceso rápido. Muy bien, aquí están. Por lo menos te da gestión de naves, autorizaciones, gestión de autorizaciones, certificado de origen y mercancías restringidas. Muy bien. Uno, si se desplaza en la parte de abajo, estos links te dan información, cartas de información, más no ingresas a la BUSE. O podrías ingresar a través de este componente, este botoncito, ingresar a la BUSE. Y tienes ahí el primer componente que es mercancía restringida. No hablamos de certificado de origen, hablamos de las autorizaciones y las gestiones de naves, que estas dos están amarradas de alguna manera, no zonas económicas, procedimientos ahí. Aquí tienes el Perú Marketplace, tienes aquí el Epimex. El Epimex es para todos, es libre. Solo sabemos que las medianas y las grandes empresas usan sus propios sistemas. El Perú Marketplace es solo para todos los exportadores, solo para todos los exportadores. Solo tienes que mandar a registrarse como, vamos a ver si hacen, PromPerú hace muchas ya demostraciones de esto, tiene ciertos requisitos que seas un exportador dentro de los últimos 18 meses, unos 5 mil dólares, y creo que para un exportador 5 mil dólares es sumamente fácil. No es fácil cuando alguien no ha hecho nunca una exportación, entonces está pensando cómo exportar, qué piden, qué no piden, entonces ahí es complicado, muy bien, ahí están todas los servicios. Vamos a ingresar a mercancías restringidas y mencionarles que hoy en día tiene una nueva vista, es un dashboard donde te da y te da permisos directos. ¿Qué ha pasado aquí? Ha entrado de frente a Héctor Hugo Febres. Yo voy a cerrar sesión. Voy a cerrar sesión porque quiero que veas el mecanismo de autenticación. Entrado, mercancías restringidas, ingreso, lo cierro nuevamente para que vean. Ah, claro, ha entrado directo porque yo ya estaba logueado, ¿no? Entonces, mientras estoy logueado, voy a ingresar un determinado periodo, pero una vez pasado un determinado periodo, se cierra la sesión automáticamente y ahí sí me tiene que llevar a la autenticación. Recuerden el primer mecanismo de autenticación. O sea, yo no puedo ingresar si no tengo clave sol. Sí, pero o sea, tengo que tener clave sol. Sí, porque es un mecanismo de seguridad para hacer exportaciones. Todos pueden tener la clave sol. Solo es incluso todos pueden tener RUC. Lo solicitas a aduanas, a SUNAT, de forma virtual, en 5 minutos te envían todo. Entonces, esto no es complicado. Y además es un mecanismo de seguridad. El 99.99% usa a través de esta plataforma. Hay algunos casos que sí se hacen con el DNI, sí, sí hay, pero no es mucho. Por lo general, vamos por lo general, por lo normal, digamos, ¿no? Vamos a trazar un trámite normal. Muy bien. Entonces, en este mecanismo, ¿qué me pide? Ah, me pide mi RUC, ¿eh? Me pide mi usuario y me está pidiendo la contraseña. Muy bien. Muy bien. Y ahí ha entrado la búsqueda, Febres, Jerónimo, Héctor Hugo. Vamos a trabajar en producción y ahorita les explico. Producción para nosotros en BUSE lo llamamos, es el ambiente real, el ambiente que está en la nube, donde está la información verídica. Tenemos ambientes de pruebas para jugar y cargar información de pruebas, hacer, digamos, pruebas de calidad. Es un otro ambiente. Sin embargo, este procedimiento, al no pedirme requisitos obligatorios, entonces sí me permite hacer un trámite a través de digamos, de mi trámite normal. Muy bien, a través de mi plataforma BUSE. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un conjunto de datos. Obviamente aquí Héctor Hugo Febres no tiene trámites pendientes porque no he hecho trámites. No soy un exportador frecuente, menos un importador frecuente, digamos, ¿no? Estamos usando mi bandeja real, el ambiente de producción, el ambiente real para hacer el trámite real, digamos. ¿Qué nos piden? ¿Qué necesitamos, digamos, para hacer un producto de exportación? Muy bien. Entonces, aquí tienes crear acceso a solicitud. Puedo crear de manera rápida o ingresar por este lado. Nuevas solicitudes.
Si ya has hecho una solicitud y no has transmitido o está guardado tus solicitudes, lo puedes encontrar aquí en mi solicitud. Pero en nuestro caso es nueva solicitud. Hago clic en nueva solicitud y aquí tengo todas las entidades que hemos mencionado. Quiero resaltar aquí que el trámite que vamos a hacer es común para todos. Esto quiere decir que si prestamos atención y vemos cómo se realiza este trámite en Digesa, todos son iguales. Lo único que podría decirte es que los trámites en Digemit tienen que ser realizados por un laboratorio, perdón, o una droguería. Dos cosas. También te puedo recomendar que, bueno, decir que los trámites en Digemit son más complejos y deben ser realizados por un químico farmacéutico, un químico o el responsable técnico de la empresa, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque los productos son más técnicos, no te van a hablar de principio activo, de base, formulación. Entonces uno va avanzando y si no tenemos la formación de química, la formación de alguna área, vamos a empezar a decir de qué se trata esto. ¿Muy bien? Entonces es muy complicado. No muy complicado, yo recomendaría, pero todos los trámites en general son iguales y de simples. ¿Qué otro puede ser complicado? De armas, digamos, ¿no? Tendrías que conocer armas, accesorios, todas esas cosas detalladas, ¿no? Entonces ahí sí se complica y tendría que ser un especialista, ¿muy bien? MTC también requiere su especialización porque te van a pedir frecuencias, Hz, MHz, onda, frecuencia de onda, amplitud, una serie de cositas en algunos productos obviamente, sobre todo cuando cargas las fichas técnicas, porque la marca, llenas toda la información, pero depende de ahí, cuando adjuntas los documentos técnicos, tendrá que ser claro ahí para ti. Uri. Entonces hemos mencionado Digesa, vamos a hacer Digesa. Si ustedes ven los archivos, hay mucha información en la web, incluso en el miércoles del exportador que hemos realizado un caso de Senasa, hemos realizado un caso de juguetes y ahora vamos a realizar un caso de alimentos para exportación. Muy bien. Entonces, aquí estoy en Digesa. Ven aquí ustedes, ya estamos filtrando Digesa, hemos seleccionado. Y aquí están los procedimientos administrativos. Estos son los TUPAS. Los TUPAS que lo pueden encontrar en la web para que veas los requisitos de cada procedimiento administrativo. Este es el formato BUCE y este es su nombre. En cada procedimiento administrativo hay cierta información que nos hace llegar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El TUPA 23 tengo en borradores 0, el pago 6.36 de la UIT, que debe ser unos casi 300 soles, un plazo de 20 días, ¿no? El plazo de 20 días. Y aquí les explicaré, ¿no? Cuando este plazo puede extenderse, sí, de por medio existen notificaciones que tienes que subsanar, el tiempo se detiene, hasta que subsanes. Una vez subsanado, el tiempo empieza a correr. Ahí podrías sumar los 20 días, si amplía los días. Pero si estás dentro de la información que has declarado correctamente, debería terminarse en el plazo. Casi todas las entidades terminan en el plazo. Hay excepciones, como te digo. Pueden haber alguna notificación y lo subsano después de 10 días, de 20 días. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en el caso de Digesa te dan un plazo para subsanar. Si no, cierran el trámite de manera automática. Porque si no, te perjudicas. Porque dentro de tu medición dice, ¿por qué este trámite se ha demorado en 40 días? Si la empresa no ha respondido a la notificación, entonces ciérralo. No lo quiere responder, no lo quiere subsanar, entonces hay que cerrarlo. Muy bien. Entonces, atento siempre. ¿Dónde llegan las informaciones, los servicios, los mensajes? A tu buzón. Aquí está el buzón, por ejemplo, acá tengo 99 mensajes de buzón. Sí, Hugo, pero no has hecho trámites. Sí, pero siempre hago trámites para capacitar y siempre me están llegando notificaciones, envíes de información, entonces muy bien. Entonces, vamos a ver qué TUPA es, el TUPA 34. Otra cosa es importante también mencionar allí, y siempre va a ser para todas las entidades. No podemos explicar, de manera, pues, por cada trámite, ¿no? Entonces, estoy explicando de manera general qué debes contemplar en cada entidad. ¿Conocer el TUPA? Sí, pues ese es un inconveniente, ¿no? ¿Cómo conozco el TUPA? O sea, ¿qué TUPA me va a permitir exportar? Entonces, en el mecanismo de la BUCE, con solo buscar, poner la palabra exportación,
Busco la palabra exportación, como lo explica, y no, o demasiado, y me va a salir un conjunto de tres procedimientos. Uno es un servicio, ¿ya? Un servicio es la palabra ese siempre, que no tiene costo, siempre por lo general es cero, es gratuito, es para hacer consultas. Y mencionaremos esto, ¿ve? Aditivos, la palabra aditivos, mira, aquí está. Todo está dentro de Digesa, filtrado. Tres procedimientos, no, dos procedimientos y un servicio que es certificado, el 34 certificado sanitario oficial de exportación de alimentos para consumo humano. El otro es de sustancias peligrosas sujetas al procedimiento de información. Bueno, no, no, con esto no tenemos nada que ver. Con esto voy a exportar un producto al extranjero. Muy bien. Entonces, aquí mencionaremos más adelante los aditivos, porque algunos dirán, sí, pero en la fabricación de estos productos se requiere aditivos, ¿no? Los aditivos solamente son para consultas y puedas saber cuál es el límite permitido, ¿no? No, no te piden los permisos o certificados de los aditivos, simplemente es para el producto. Muy bien, vamos a iniciar la solicitud. Iniciamos la solicitud. Aquí tenemos, ¿no? Muy bien. Aquí se tiene usar una plantilla. Esto quiere decir que esta plantilla puedes tener otros productos y puedes duplicar. Si se ha vencido el producto, puedes agarrar el producto y puedes usar y puedes rehacer el producto. En nuestro caso, vamos a hacer nuevo, nuevo, totalmente, para poder explicar qué información viene. ¿Qué tan simple es informar? Si necesitas más información técnica, definitivamente vas a la página de Digesa y ahí consultas Digesa y envías tu consulta. Muy bien. Entonces, el hecho de haberme autenticado, mira, jalado toda la información, Víctor Hugo Febres, y he puesto mi clave SOL, mi RUC, mi clave SOL, mi contraseña, y me dice que es Víctor Hugo Febres, viva papa, la dirección, su teléfono, y ahí está todo su correo de Hugo Febres. Muy bien. Y este es mi correo, por si acaso también, hhfebres@gmail.com, y si necesitan información, apoyo, es del ministerio, mi correo es con una H nomás, hfebres@mincetur.gob.pe. Muy bien, guardamos el formato, listo, nos aparece cuatro pestañas adicionales a los datos de la solicitud. En muchos trámites está cambiando el formato, está de forma ahora vertical, no de forma horizontal, digamos esto de aquí, ¿no? Solamente es de forma nada más, esto está de forma horizontal, ahora está de forma vertical hacia abajo y solo aquí desplazándonos hacia abajo y llenando la información de la misma forma, solo está en los nuevos formatos que la BUCE ya tiene, porque sí, ya se está remodernizando, muchos trámites se están rehaciendo, digamos, ¿no? Entonces, idioma. Entonces, recuerden bien, es importante saber esto para todos, ¿no? Voy a exportar un producto y necesito el certificado sanitario oficial de exportación de alimentos para consumo humano. Entonces, con este certificado me va a permitir hacer la exportación. Muy bien, ahora. Entonces, ¿por qué me pide el idioma? Uno dirá, pero ¿qué tiene que ver el idioma? Sí, de repente tu usuario final te lo va a decir. Muy bien. Ah, te permite las dos incluso, ¿no? Muy bien, guardamos la información. Listo. Guardo las dos informaciones. Quiero las dos, le dice, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente. Detalle. Muy bien, aquí está. Tipo de productos. Muy bien, aquí está. Tipo de productos. Espárragos, conservas, congelados y otros. Podemos poner conservas. Vamos a ver qué nos tienen conservas. Muy bien. Muy bien, voy a poner conservas y aquí está. Seleccionar la resolución directorial de habilitación o validación. Vea el concepto esto. Este concepto tiene que ser el plan HACCP. Bien. Muchas de las empresas que están en este rubro y trabajan con alimentos tienen que tener un sistema de gestión alimentaria como es el plan HACCP. Hay plan BPM, hay muchas normas el cual tú puedes tener y básicamente con esto, la empresa es un trámite adicional. Muy bien, esto sí lo tienes que tener, el plan HACCP. Está vinculado directamente entonces, sí, el plan HACCP con el trámite. Quiere decir que si no lo tienes, no vas a poder exportar. Obviamente, todas las plantas de alimento, antes de sacar incluso productos al mercado nacional, siempre tienen que tener su plan HACCP. Es un sistema de gestión
de producto, de la calidad de los productos, de la calidad de la producción de los productos alimentarios. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí, pero el sistema me va a dar para hacer una búsqueda, no me va a bloquear, entonces aquí yo lo tendré que buscar por todas las aprobadas, digamos, ¿no? Aquí están todas las aprobadas. Nos dicen que no todas las empresas están aprobadas, hay un cierto límite. No todas las empresas logran esta certificación, por eso no todas las empresas exportan, por eso no todas las empresas entran a los mercados grandes, a veces están de manera clandestina fabricando. Entonces, sí deben pensar las empresas en su plan HACCP, ¿no? Es técnico. Entonces, yo voy a seleccionar cualquiera, industrias alimentarias, voy a seleccionar este de aquí. Recuerden que tiene que ser, ya, acá está, registrar la resolución directa. Siempre está registrado, es público esto, incluso no solamente por la BUCE lo consigue, sino lo vas a publicar, lo publican en la página de Digesa, todas las que van habilitándose día a día o mes a mes, semana a semana, es público, entonces ahí tienes que ver, muy bien. Cargó automáticamente la información, aquí hay uno que es obligatorio, solo en el caso de espárragos, muy bien. Puerto, dice, datos de los, destinos de los productores. Puerto de envío, pues acá ya vamos a poner, acá ya por el puerto donde sale, puerto de destino, vamos a pensar a dónde estamos mandando, vamos a ponerlo a Chile, muy bien, medio de transporte marítimo, fecha de embarque, que sea el 19, manejando los plazos, ¿no? ¿Vimos cuántos días es el plazo? Ah, no recuerdo cuántos días, ahí lo vemos después. Este procedimiento lo recuerdo, pero voy a poner el 30, ¿no? Voy a exportar el 30. Ahí está, nombre, ya cargó mi nombre Turbo Febre, mi dirección. Nombre del destinatario, dice. No sé, pues, exportadoras. Chile, la razón social, dirección, Santiago. Un número estoy poniendo ahí, notificaciones adicionales, ninguna. Muy bien, dice ahora. Laboratorio acreditado, o sea, ¿quién ha sido el laboratorio que ha hecho los análisis? Ah, ¿pero qué análisis se refiere? Eso lo vamos a ver más adelante en los adjuntos. Muy bien. Laboratorio acreditado por Perú, Indecopi, ¿no? Sí, Indecopi es el que acredita a todos los laboratorios que hacen todo tipo de análisis. Realiza un informe de análisis físico, químico y microbiológico. Recuerden, en los alimentos es importante, no solamente el físico, sino también lo químico y lo microbiológico. Debe verificar los datos consignados, ¿no? Recuerden, ¿eh? Porque esto se va a visualizar, ¿no? Es a poner y decir, ah, ¿sabes qué? Vamos a buscar. Voy a hacer el ejemplo, digamos, ¿no? Buscar, aquí está, ya salieron. Y decimos, ah, voy a poner esto. Sin embargo, el que ha realizado es al ALS Perú. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso porque eso va a sumarse a la resolución. Muy bien. Guardamos la información porque hasta aquí hemos llenado todo. Mira, no es muy complicado. Esto quiere decir que sí podría ser una persona normal, no hay, digamos, sin una especialización, digamos, o algo específico. Siempre, obviamente, habrá un responsable en la planta, ¿no? Bien, aquí tal vez sí, porque nos va a pedir el nombre técnico, ¿no? El nombre técnico del producto. Nuevo producto. ¿Saben lo que he hecho? Voy a cerrarlo. Productos, nuevo producto. Y puedes poner un conjunto de productos, no solamente es por productos. Muy bien. Tipo de productos, ya habíamos seleccionado conservas, ¿no? Pues no voy a poner atún, porque recuerden que atún es para pescas, ¿no? Conservas, mermelada. Mermelada, nombre científico, no sé si el nombre científico de la mermelada o el mango, el nombre científico del mango no me recuerdo, pero debe tener un nombre. Vamos a poner mango, tipo de embalaje. Mango sale en cajas, embalaje, recuerden. Cantidad de embalada, 100 cajas. Presentación, ¿cuál es la presentación? En latas. Latas de un kilo, vamos a poner, ¿no? No sé si la lata tendrá un kilo ya, pero la parte técnica la manejarías tú. Peso neto, como son 10 cajas, a un kilo cada lata. Imaginemos, estamos poniendo así que tenga congruencia en una caja que vaya 6 kilos, sería 600. Peso neto, a ver, sería 600, ¿no? A ver, un kilo, 6 kilos por cada caja y por 100 son 600 kilos. Muy bien, peso bruto, voy a poner 800,
800, porque hay empaques, hay bolsas, pueden sumar el peso. Temperatura, el mango, si está enlatado, 20 grados, vamos a poner, ¿no? Otros pueden necesitar menos temperatura, lo tienes que definir. Número del contenedor, eso te lo tiene que dar tu agente de aduanas, no me das problemas ahí. Número de la factura, también tú conoces la factura, digamos, ¿no? Porque tú tienes que emitir la factura, digamos, ¿no? ¿Qué más acá? Nombre de la embarcación, no es obligatorio, pero te lo tiene que decir, y tú poniendo DHL, puede ser, alguna naviera chilena también podría ser. Guardamos el producto. Listo, la información se grabó. Lote. Lote. Muy bien. Uno dice, ah, pero ¿qué lote voy a producir? Recuerda que si tú tienes un plan hazard, tienes que tener trazabilidad de tu producción. El plan hazard es, el sistema hazard es un sistema así como un sistema de gestión de calidad para la gestión. Para la seguridad de la información, la 27.000, la 31.000 para el riesgo, entonces el plan Hazard es para el alimento. Entonces, dentro de los requisitos que te piden para implementar este modelo, te van a decir que toda tu producción tiene que tener lote para poder identificar. Recuerden ustedes, por eso cuando van a los productos en los supermercados y agarran las cajitas y si tienen código de barras, tienen código lote, es para identificar a través de ese lote, cuando voy a la empresa, muéstrame este lote. Porque han encontrado gusano en este producto. Ah, encuentran ese lote y dicen, ah, esto se ha producido tal día, tal fecha. Incluso deben saber quiénes son los que han participado. Esa es la trazabilidad de la producción. Eso debes tener en un plan hazard. Implementas esas trazabilidades. ¿Por qué? Porque toda la información tiene que estar clasificada. Hora, responsable, lote, cantidad, peso, pruebas. Todo eso es tu trazabilidad de tu producción. Entonces tú tienes que definir ese lote tal, porque es parte de tu empresa. Fecha de producción, eso se ha producido pensando el mes pasado. Fecha de vencimiento, tenemos para un año. Realmente los productos enlatados tienen una vida útil, ¿no? Que es parte ya del análisis del plan Hazard, ¿no? Todo producto tiene que tener tu vida útil. Esto quiere decir que si tú tienes una leche y dices, esta leche puede durar 3 años, esta conserva 4 años. Hasta 10 años, entonces tú tienes que tener la vida útil, digamos, ¿no? Guardar. Cerramos. Y puedes adjuntar más lotes, ¿no? Porque este producto posiblemente venga de varios lotes. Cerramos. Listo. Ahora vamos a la última, que son los requisitos. O sea, ¿solamente necesito esto? No, 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 no. Cuando uno ve el Tupa en la web, encuentra Tupa 34, Digesa, y te sale ahí, hay más requisitos. Claro, los requisitos ya están dispersados aquí, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí ves la habilitación, la validación, requisito número uno, ¿eh? ¿Qué otra cosa más nos han pedido? Nos han pedido de repente que declaremos la vida útil del producto, ¿no? Eso también está dentro de tu planta, pero no te lo está pidiendo, se le está diciendo, si ¿sí tiene vida útil? Se ha calculado la vida útil. ¿Sí? Entonces, aquí están registros adjuntos, dice. Dos importantes. Hay un tercero que no es recomendable, dice, documento que sustente los datos adicionales del certificado sanitario. Ah, te pueden pedir, eso va a depender de tu proveedor internacional, ¿no? Y ahorita lo mencionamos. Quiero cerrar esto para mencionar qué otras cosas podrían pedir. Informe de evaluación higiénico-sanitario del producto. Esto lo tiene que hacer tu laboratorio. Tu laboratorio te enviará el informe y lo único que tienes que hacer es cargar ese informe, ¿no? Ese informe, ah, muy bien, ahora vamos a ver certificaciones. ¿Tienes que conocer de qué trata esos informes? Sí, el especialista, el químico, el jefe de producción, el químico industrial, el químico de la planta, somos los llamados a saber en qué consiste, ¿no? Vamos a cargar esa información. ¿En qué consisten estos trámites? Obviamente todo está normado por una norma internacional, quiere decir que acá esta vez, inspección acreditada por INACAL, dice, firmante de acuerdo al reconocimiento mutuo del ALSA, Internacional Laboratorio Académico. Entonces aquí hay normas internacionales que tienen que acreditar cuáles son las formas de esos procedimientos físicos, químicos y análisis microbiológicos, muy bien, eso ya, debes conocerlo, sí, también está en la norma,
uno ve el procedimiento administrativo y ahí va una norma y una serie de reglamentos. Como esta no es una clase de eso, es una clase BUCE, ya, eso ya dejamos como tarea para que puedas investigar. Está en el procedimiento administrativo, está todo lo que está normado con reglas y ves ahí. Ya, muy bien. Hasta aquí se habilitó el botón transmitir, ¿ves? Entonces, con esto quiero mencionar, ¿ya con esto puedo exportar? Sí, yo transmito esto, vamos a ver el proceso adicional, ya tengo, me entregan al final un producto y con eso ya puedo hacer la exportación. Ahora, ¿qué otra cosa más te puede pedir tu importador que ya no está dentro de la norma? Pero eso ya puede ser externo a los, al negocio y al reglamento que mínimamente te debe pedir para tener control del producto. Entonces, ya la empresa, de empresa a empresa, puede decir, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que darme algún certificado internacional de cero carbono, no sé, pues alguna certificación de free trade, una certificación de comercio exterior, precio justo, Halil, hay una serie de certificaciones ya no privadas que no están vinculadas a la obligatoriedad, que te lo puede pedir por tema de negocios, ¿no? O te puede pedir aquí el certificado de libre venta. Te lo puede pedir en la comunidad andina, no, en la comunidad europea, entre los países suelen pedirse el certificado de libre venta. Pero claro, el certificado de libre venta es para certificar la comercialización de un producto nacional y nacional o extranjero en el Perú. ¿Para qué te lo pedirían? Pero sí he visto, a veces te lo piden el certificado de libre venta. ¿Por qué? Porque este certificado de libre venta se amarra con el registro sanitario. Quiere decir que el registro sanitario, tienes que sacar tu registro sanitario para tener, si es que te lo piden, ¿no? No es obligatorio, no es obligatorio para exportar, sí, pero que si lo debes tener, el producto, si lo comercializas en el mercado nacional, sí o sí tiene que tener registro nacional. Recuerden ustedes, cuando entran a un supermercado y ven ustedes detrás del producto, registro sanitario, tal, tal, emitido por la Digesa, ese producto está garantizado. Entonces, pero si vas a exportarlo, no está dentro de las reglas que puedas emitirlo, a menos que te lo exija tu comprador. Esa es otra cosa. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos cumplido con todos los trámites. Voy a transmitir. Yo voy a transmitir. No hay problema hasta aquí. ¿Por qué? Porque a pesar que es mi bandeja real, sé que no voy a pagarlo. ¿Ya? No voy a hacer el trámite. No voy a pagar el trámite, a pesar que es el producto del ambiente real. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Es una capacitación, es una charla. Toda la información que he declarado, lo he declarado, lo he cargado cualquier documento. Entonces, obviamente ya sabría la respuesta. Gastaría mi plata y sabría la respuesta. Entonces, recuerden que por lo general, todos los trámites en BUCE, mercancías restringidas, están orientados ya para las empresas que están exportando. A veces encuentro personas y me dicen, ¿sabes qué? Recién estoy pensando. Ya, si estás pensando en exportar, está bien que aprendas cómo se hace un trámite BUCE, pero sin embargo, todavía no es necesario que lo realices. Y el momento en que realizas la importación o la exportación o la comercialización, en ese momento ya vas a tener que usar la BUCE, porque ya sí o sí necesitas las autorizaciones. ¿Sí? Entonces, hemos transmitido el trámite, seguido el par está, me sale un botoncito pagar. Muy bien. Hago clic en pagar y tengo dos modalidades de pago. ¿Recuerdan ustedes que en uno de los procesos o servicios de la UCE habíamos puesto que ahora se paga en la banca privada? Muy bien, aquí sale el código CTV. Para mí, este es el código que arrastra toda la información del trámite. Con este código sabes que cuánto cuesta, está 71 soles, ahí sabemos si hay un, en la razón social, el RUC, el número del procedimiento administrativo, el número del TUPA, todo arrastra este CPV. Quiere decir que al banco, a la banca privada, llevarías solo este código. Sin embargo, a veces decimos, imprimir esto, bueno, estamos en el trámite, estamos en cero papel, por lo tanto, mejor tómale una foto y va a servir solo este código. Es el mismo código, el número, y este es el CPV. ¿Dónde lo vas a pagar? Lo vas a pagar en un banco privado. Muy bien, solo eso. La otra modalidad que les había mencionado es el pago en línea. Recuerden ustedes,
el pago en línea. Las empresas jurídicas ya están realizando estos trámites más y más, porque saben que si son importadoras, si son exportadoras, saben que tienen que hacer los pagos tributarios por este medio. También lo pueden hacer por el Banco de la Nación, por el Banco de la Nación o algún otro banco, pero sin embargo, ¿sabes qué? Mira, son exportadores, son importadores. Ya conocen el mecanismo digital, conocen, se han actualizado, se han modernizado. Siempre pienso que una empresa exportadora tiene más experiencia en medios digitales. ¿Por qué? Porque comercializa a través de canales digitales, vende sus productos a través de canales digitales, tiene página web, tiene correo corporativo, tiene publicidades electrónicas, publicidades digitales. Entonces, estas empresas ya están más maduras, pues, por lo tanto, ya no le tienen miedo a tener el servicio del pago electrónico, porque tú, tu cuenta corriente de la empresa, la autorizas a SUNAT y la autorizas a tu banco para que estos dos puedan vincular y te den una contraseña a tu buzón de SUNAT o de aduanas y ya puedas hacer el pago electrónico como si fuera un pago por una banca móvil. Lo único que te va a decir, clic en el banco en el horario que corresponde y ahí se carga todo el CPV. Este CPV se carga y tú lo reconoces. Este CPV 1, CPV 2, clic, pagar, aceptar, pon la contraseña, listo, cobrado. Listo, se cobró. Entonces muchos dicen, pero le voy a dar mi cuenta corriente. Como te digo, empresas que importan, exportan y son maduras, estas empresas saben que sí es así. O sea, la seguridad es alto. Muy bien, entonces acá no hay mecanismo que porque si SUNAT podría embargar tu cuenta, lo puede hacer sin necesidad de entrar a la pasarela de pago. No tiene nada que ver eso ahí. Muy bien, entonces en ese aspecto sabemos esa recomendación. Si alguien quiere ver más cómo se paga esto, ahí está demo. Lo único que podría decir es que tienes que pedir un procedimiento administrativo a aduanas. Es muy fácil, está en la página de SUNAT. Dice vincular mi cuenta, cuenta corriente o vincularme a la pasarela de pago. Y luego vas a tu banco y le dices, ¿sabes qué? Quiero vincular mi cuenta. Y el banco te va a decir, bien, este formulario. Y vas a firmar y ya. SUNAT y el banco se encargan de todo. Y a ti te llegarán la contraseña y la clave nomás. Así como la clave sol. Para que puedas habilitar. Y el pago es muy fácil, ¿no? No pongo el demo porque a mí me piden, tengo que instalar un flash, me parece. Entonces me va a bloquear eso. Muy bien. Entonces, ahora. Una vez realizado el pago, voy a realizar el pago, se va a generar la SUSE, porque aquí hasta aquí todavía hay solicitud. Ahí se genera la SUSE. Recuerden ustedes que por ahí de la presentación se mencionó que era la SUSE. Ya, cuando se genera la SUSE, cambia esto, se borra esto, se pone SUSE y se genera otro número. Esa SUSE ya tiene vida. Siempre digo así, porque tiene vida, porque si en algún momento tienes conflictos y problemas legales, reclamos, ya tu solicitud está ahí. Mira, ¿sabes qué? He solicitado, esta es mi solicitud, esto tiene fuerza legal, está en la BUSE, no puedes desconocer, ya tiene, es como decir, ya tuviera vida, ¿no? Ya puedes reclamar en alguna demora, conflicto, problemas, soluciones, ya tu trámite tiene vida. ¿Sí? Claro, la entidad se generará su trámite, pero ya el reglamento de la BUSE te dice que ya, con esto basta, ¿sí? Porque podría haber conflicto. No, a mí no me llegó. Sí, pero lo acabo de hacer en la BUSE y ahí está la SUSE, ¿sí? No hay problema. Entonces, de ahí se bloquea todo esto y aparecen dos botones más que ya no lo puedo mostrar por ahí, a ver si podemos por el tiempo. Es dos botones más donde ya se van a cargar las resoluciones. En el mismo trámite, ¿eh? Documentos resolutivos. Obviamente yo no tengo documentos resolutivos. Entonces aquí se carga uno y se guarda y aparece también aquí el documento resolutivo. La tercera página, una pestaña más donde dice documento resolutivo y ahí se carga. Una pestaña más para notificaciones, a ver si podemos ver una notificación por ahí. No cargué en una página de pruebas. Vamos a ver. Si tenemos tiempo. Vamos a ver esa parte. Vamos a ver. Yo tengo un ambiente de pruebas y creo que se los puedo compartir. Vamos a ver ya. Voy a cerrar sesión aquí. No, hay una página en link incógnito. A ver si aquí me sale en el ambiente de pruebas. A ver. Certifica, aquí está. El ambiente certifica, estamos haciendo un ambiente de pruebas. Aquí, se los paso. No me hago problema.
Vamos a ir a ver dónde estamos compartiendo con ustedes. Ambiente de pruebas, voy a poner. Acá hay sus pruebas ustedes. Esto con el centro. Ya mandé, creo que ya salga. Creo que no salió. Me confirman si ya salió el ambiente de pruebas. Listo, a ver, vamos a ver. Ahora sí, regresemos nuevamente al ambiente de pruebas. Estoy aquí, le dan por default. Muy bien, entramos, no quiero cambiar la contraseña. Y aquí está. Mira, aquí hay documentos resolutivos. Hay 1800 documentos resolutivos. Entonces, si hay alguna solicitud pendiente, no, vamos a ver. Documento resolutivo, vamos a ver aquí. A ver, filtros, acá hay filtros. Vamos a filtrar por Digesa, Digesa, DRs, en procesos, podemos ver ahí. Documento resolutivo, vamos a ver, aplicar. En el último mes, en el último mes. A ver si hay un... aquí están documentos resolutivos. Pendiente, 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 pendiente. Autorización. Vamos a ver esta SUS. ¿Qué TUPA será? No puedo tener aquí, no me dice el TUPA. Vamos a ver aquí. Quiero ver este trámite. A ver qué cabe este trámite. Está cargando ese trámite. Quiero ver para que podamos ver esas dos pestañitas, nada más, ¿no? De las notificaciones. Porque imaginarnos, no. A ver qué va cargando. Mientras va cargando, en nuestra presentación final, puedo haber puesto esa notificación. Aquí está, creo que sí está. Mientras va cargando, espero que vean mi pantalla, que es la última, entre la última diapositiva de la presentación. Es el mismo trámite del documento resolutivo. Aquí está, ¿eh? Voy a ampliar. Aquí está, ¿eh? Una vez pagado el trámite, una vez realizado el pago del trámite, en este caso es el proceso pagado, ya aparece, ¿eh?, la notificación, subsanación y los documentos resolutivos. Aquí aparece una línea, el documento resolutivo cargado. Y en la diapositiva anterior está la notificación. Quiere decir, mira, ¿ve? Aquí se presenta, ¿ve? Esto se activa de negro, responder notificación, porque el evaluador del otro lado ha encontrado y ha dicho, esto está en falta, esto es un error, no es el trámite, me ha puesto otro certificado, otro análisis, corrige. Entonces, se bloquea el tiempo de la entidad, comienza el tiempo a correr el tuyo, tienes tu plazo, y luego respondes esta notificación. Ah, pero tenemos otro, presentar escrito. Sin necesidad de detener el tiempo del reloj, el tiempo del trámite, el reloj para finalizar el trámite, tú puedes presentar un adjunto porque te olvidaste algo, porque no te trajo el trámite, te lo va a entregar mañana, pero que vaya avanzando con la evaluación y luego mañana agarras, entras y presentas el escrito y sumas al expediente sin necesidad de detener el reloj. O sea, creo que esto es mucho mejor, el uso es mejor que esperar a que te responda, ¿no? A ver si está mal o está bien. Errores para no cometer, o sea, debes tener en cuidado, mucho cuidado, el trámite y el análisis que estás enviando. Si pones uno o dos productos en orden secuencial, cuáles son los resultados de los análisis. Si están en inglés, pásalo a castellano en traducción simple. Pon códigos, o sea, no, el resultado tiene que, de tus análisis, tiene que reflejar al producto. Imagínate, ¿no? Tú mandas un análisis de un mango y luego cargas un análisis de resultado de una papaya, de un producto. Estoy exagerando, digamos, ¿no? Podrías generar ese tipo de errores y al generar ese tipo de errores vas a hacer que se demore los trámites. Son errores frecuentes por los cuales siempre se demora en esa parte. Muy bien, entonces voy a regresar nuevamente ahora sí. Muy bien. Y comentarles hasta aquí, ha sido mi presentación del día de hoy. A ver, Sergio, apóyanos con algunas consultas de los usuarios. Listo. Hugo, ante todo, muchas gracias por la presentación, ha estado bastante dinámica. La primera consulta es de Marisabel Campos. Ya que está comentando sobre la interacción de plataformas, quisiera consultar si hay planes de integración entre Buse Perú y las ventanillas de otros países. Ya, sí.
Incluso Chile ya está haciendo la publicidad, digamos, de sus funcionarios. Esto creo que nació desde los primeros meses de este año, la intención entre los representantes de las buses Perú y la buses de Chile. Entonces, sí, podemos interunir nuestras plataformas. Claro que sí, dijeron, ya, todo es factible. Entonces, inmediatamente Chile empezó a promocionar eso. Dice, Chile y Perú, o sea, Perú y Chile tiene la intención, ya sus funcionarios. Entonces a nosotros nos sorprende y dice, ah, sí, lo hemos conversado, entonces ya. Entonces, si ya lo están promocionando, entonces hay que ir para adelante. Adicionalmente, en el marco de la Alianza del Pacífico, que es Chile, Colombia, México y sumado Perú, sus buses de alguna manera están interactuando, o sea, las buses ahí están conectados para los certificados fitosanitarios y para los certificados de importación y exportación y para los certificados de origen, digamos. La práctica es buena, tal es así que ahora, dentro del marco de la alianza de la comunidad andina, Colombia dice, ah, no, mi certificado de origen también, no en el marco de la Alianza del Pacífico, en el marco de la CAM también tiene que ser digital. Entonces ya eso es digital a partir de julio, ya se han elaborado los primeros meses de este año, ya hoy ya es digital. También Chile, México dijo, no, ¿sabes qué? Mi sistema preferencial, que es el otro tratado que tenemos con México, también mi certificado de origen tienen que ser digitales porque para mí, para México dice, para mí todo, mi certificado digital tiene que ser, todos tienen que ser digitales. Entonces ya se sumó, no solo en el marco de la Alianza del Pacífico, no, el sistema preferencial de México, la comunidad andina con Colombia, entonces ya así se va sumando. Ahora Bolivia tiene la intención, entonces yo entiendo que esto de la pandemia ya ha facilitado enormemente para conceptualizar los estigmas, las dudas, los problemas de lo que es la digitalización de toda la información, o sea, desmaterializar un documento y volverlo totalmente digital. Es más, el usuario de hoy en día adelante va a exigir eso, básicamente. Quieren saber si el proyecto Buse para cuándo ya podría ser utilizado. Ah, muy bien. El proyecto Buses 2.0 va incrementándose y se va modernizándose. Y todos los procesos de modernización transfiere básicamente a la Buses 1. La dirección, en un momento mencioné al inicio que la Buses es administrada por el MINCETUR a través de una dirección, que es la dirección de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y Plataformas Tecnológicas. Es muy grande, pero diría, en resumidas, el ministerio tiene una dirección que es la Buses. Claro, tiene el mismo nombre, ¿sí? Pero es dirección Buses. Esta dirección Buses recibe todos los proyectos del proyecto Buse 2, porque el proyecto Buse 2 no es una unidad de ejecución de proyectos. Ahí están solo profesionales para que puedan ejecutar todo el proyecto de inversión pública y canalizar inmediatamente al proyecto Buse. ¿Por qué? Por ejemplo, la modernización y la actualización de los servidores ya está, ya lo tenemos. La modernización de los business intelligence y plataformas de inteligencia de negocios, ya están, han pasado a nuestra mano y ya estamos empezando a explorar, digamos, y para poder difundir todas las estadísticas y los resultados. Entonces, todos los procesos se están pasando de mano a mano. Entonces, el proyecto Buse debe finalizar en menos de un año más, piden ampliación un año más, será, yo no lo pongo más de 2 años, que deben terminar de ejecutar todos los proyectos pendientes. Entonces pasaría a manos de la Buse 1 y la Buse 1 obviamente pasaría, pues, su sistema, seguiría siendo la ventanilla única, pero todo su sistema ya se iría actualizando sustancialmente, digamos, en el proceso. Quisiera consultar si es que hay material de apoyo para conocer el paso a paso Correcto. en trámites ante la BUCE, ya que en las diferentes entidades hay distintos TUPA. Sí, correcto. Sí, es importante. Al inicio les dije a veces conocer el procedimiento administrativo. Por ejemplo, digo, mañana yo te digo, tú eres te contrato para que manejes el área de exportación de mi empresa. Entonces, un administrador, no necesariamente el comercio exterior, un administrador le digo, impórtame juguetes. Tú no partiría, ¿no? Ah, ¿qué empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Juguetes? ¿Qué TUPA será tu procedimiento administrativo? ¿Y qué TUPA estarán amarrados? Entonces, a través de este medio le digo, Digesa. Cuando entras a la página de Digesa, tiene programas de capacitación de los procedimientos administrativos más importantes, 2 veces al mes, dos.
En la BUSE tiene canal BUSE, donde cargamos todos los videos de los procedimientos administrativos que tenemos. Canal BUSE. Dos. En la web, en internet, vas a encontrar muchos materiales que básicamente se están logueando y están ingresando a través de nuestro canal BUSE. Adicionalmente, si ustedes están viendo mi página, vamos a presentar un ratito rapidísimo nada más para este tema. Cuando yo entro a la BUSE, vamos a dar inicio. Canal de aprendizajes. Tenemos canal de aprendizajes, capacitación, ya lo mencioné. Aquí están todos los programas de capacitación de la BUSE. Lo único que tenemos que seleccionar, por ejemplo, para este miércoles, creo que se viene Pymex. Vamos a buscar y voy a buscar por entidades. Justo el 18 de noviembre, el día de mañana a las 3 de la tarde, Pymex, ¿no? A veces pedimos que se inscriban con tiempo, por ejemplo, mercancías restringidas, vamos, ¿no? Mercancías restringidas. ¿Cuándo se viene mercancías restringidas? El 25 de noviembre y vamos a tomar el tema de Digemit. Muy bien. Adicionalmente, en este mismo canal informativo, en el mismo canal están los manuales. Entonces, uno encuentra manuales, manuales por componentes. Entonces, este componente de Digesa vamos a componer. Quiero por entidad, entonces por entidad buscamos Digesa, acá está Digesa. Filtramos la información y aquí están todos los procedimientos, todos los manuales digitales que podamos tener. Obviamente desde el 2011, que es una de las entidades que entró, hasta el último que se cargó en el 2020, que es cartillas de actualización sanitaria para exportar aditivos. Recuerden que los exportación de aditivos, importación, exportación, importación de aditivos. No es un TUPA, pero es un servicio. Sin embargo, hay que ver que este procedimiento forma parte de la industrialización de los productos y los insumos. Entonces, hay un códex, un manual, una norma internacional, códex alimentario, que te permite restringir los límites máximos y mínimos de los productos. Entonces, material digital sí lo van a encontrar. A través también de PROM Perú, del miércoles del exportador, hay muchas capacitaciones que están relacionadas con BUSE. Este año se han realizado tres y ahí pueden encontrar SENASA, también tallado, también pueden encontrar juguetes. Ahora hemos capacitado Digesa con alimentos, entonces hay bastante material. Creo que sí. También en el canal BUSE se va a subir, en 3 este mes se van a subir 10 instructivos, 10 videos nuevos que estamos haciendo con el proyecto BUSE 2.5 de Digesa y 5 del Perú Marketplace, del Epimex. Van a sumarse 10 videos más, entonces busquen el canal BUSE y ahí van a encontrar mucho, mucho material. ¿Qué permiso es el más difícil de tramitar dentro de la plataforma y por qué? Ya, se había comenzado el tema de Digemit, medicamentos. Por ejemplo, si no eres un químico, si no eres un químico industrial o un químico farmacéutico, si te digo, por ejemplo, vamos a hablar el día de hoy de temas de drogas, estupefacientes, principio activo, principio base, vida útil. Entonces uno dice, bueno, no puedo. Entonces tiene que ser un especialista ahí, ¿no? Porque hay que conocer. O sea, no es difícil. Si conoces o te dan las instrucciones, todos los trámites de la BUSE son estandarizados. Todos se van a autenticar. Todos se tienen que declarar el producto. Y si el producto, ¿quién conoce el producto? Son ustedes, son los exportadores, los importadores que conocen los productos. La BUSE no conoce pues nada de papas. Vamos a imaginar, tú eres café, tú eres un exportador de café. Nosotros no tenemos experiencia en café, pero lo único que te voy a pedir es que me describas cuál es el nombre, cuál es la región. Entonces, es muy estándar. Pagar también es muy estándar. Vas a un banco privado, le das el CPV, listo, lo pagas, pagado tu trámite automáticamente. Esa información al día siguiente, ese dinero se va a las arcas de la entidad, cuadradito, no te olvides, se generó la SUS. Entonces, todos los procesos son estándares. Entonces, yo diría que Digemit es complicado en vacunas, por ejemplo, quizás uno es de vacuna porque te va a pedir formulación y va a hablar de variedad, una serie. Entonces, pensaría que Digemit es un poquito complejo, pero no para el farmacéutico, para el representante técnico, no el representante legal, porque en Digemit te piden un representante técnico adicional, que por lo general es un químico farmacéutico, tiene que colegiatura, tener el nombre, su dirección, la colegiatura. Entonces ahí es el representante legal. Pero todo es muy estándar, ¿eh? Todo es muy estándar, debes conocer tu producto, nada más, ¿no? Y la dirección por donde sale, si hay alguna cosa, tu agente de aduanas. Uno te puede decir, ¿cuál es el
Número del BL, ¿cuál es el nombre de la nave? ¿Cómo es el nombre de la embarcación de la nave? Tú lo vas a decir tu agente de aduanas, nada más, no por dónde lo están viendo. Cuando vas a enviar un embarque o un pasajero a Chile, entonces sabes qué empresas van a Chile, entonces ahí sacas la lista, la relación, a qué hora va a salir, cuando compras un boleto te va a decir. Entonces, esas cosas sí las conoces. Entonces, pensaríamos que iríamos por Digenic. Esas serían todas las consultas. Más bien, muchas gracias a ti por el tiempo de habernos ilustrado con este tema que estoy seguro ha sido bastante importante para cada una de las empresas que pertenecen a la comunidad exportadora. Y Hugo, no sé si tienes algunas palabras finales antes de concluir. Muchas gracias, agradezco a PromPerú y agradezco a todos los exportadores, importadores de tu comunidad que me han permitido llegar a través de este medio. Este año y el año pasado hemos hecho mucha difusión digital. Contento y gracias por darme la oportunidad.